Esta cámara que tengo en mis manos es una fabricación casera de mi padre que refleja lo aficionado que era y está hecho pues justo acabada la Guerra Civil Española. Era muy trabajador, primero trabajaba en obras públicas. Y claro, cuando fuimos viniendo, porque somos seis hermanos, pues le gustaba esto de la fotografía. Mi padre era de Burgos y allí empezó con su afición de fotografía a revelar en el cuarto del domicilio y luego ya se vino a Logroño, a la causa principal, aparte de que aquí tenía un lugar en obras públicas, por el frío que hacía en Burgos en aquellas épocas. Primeramente estuvo trabajando en casa, en el cuarto de baño. Allí preparó su laboratorio y ya cuando, vuelvo a decir, eso con el primer hijo y con yo, que soy la segunda. Pero cuando ya empezaban a venir todos, dijo, esto no, aquí no puede ser. Y entonces pues cogió el estudio de Muro de la Mata. Tengo entendido que mi padre iba siempre con la cámara colgada y como buen aficionado, todo lo que veía que era fotografiable lo fotografiaba. Simplemente un gran aficionado, aparte que luego fuese profesional. En el trabajo del fotógrafo Emilio Palacios se puede ver una ciudad en plena transformación. Una transformación que se mueve entre dos líneas, entre dos condiciones. Una, el derribo y el salto más allá de las murallas, en un crecimiento paulatino hacia el sur. Y otra que llegará años más tarde, cuando precisamente también se dé otro salto y la línea férrea se transforme en una avenida, en la Gran Vía. Ese salto, esa transformación de la ciudad, lógicamente impregnará con su ritmo a la ciudad antigua, al casco antiguo. Ese casco antiguo que irá vaciándose de contenido, que irá vaciándose de actividad, un casco antiguo en el que el esfuerzo por dotarle de esa nueva vida entra en colisión con los nuevos usos que van dejando atrás las actividades que tradicionalmente se han desarrollado. Digamos, cuando hacía un reportaje y le quedaba parte del rollo por acabar, él, como era aparte de fotógrafo, empleado de obras públicas, sabía lo que iba a ser el Logroño del futuro y él se dedicaba a recorrer esos espacios y fotografiarlos pendientes del cambio que iba a dar Logroño. Prueba de ello, por ejemplo, lo tenemos en su mirada sobre ese Logroño del ensanche, tan poco mirado, tan poco reconocido, en el que aparecen las calles llenas de chalecitos, de los que nos quedan los chalés del Espolón, pero como, por ejemplo, la calle Vara de Rey se había formalizado después del derribo de la muralla como una calle, digamos, estancial, como una calle en la que las familias, con un cierto nivel económico, habían construido sus viviendas unifamiliares, y como también esas familias de la burguesía que estaba haciendo la ciudad, este y todas las ciudades en esos momentos en España, erigen los edificios en más altura, con miradores y galerías, conformando una ciudad que es la que nos ofrece la mirada de Palacios. Thank you.
y claro, yo no quería estudiar. Entonces mis padres dijeron, no se puede quedar por aquí. Y me dijeron, pues tú al estudio, ayudar a tu padre y lo que te mande. Y viendo cómo hacían las cosas, a mí se me han ido quedando. Me planteó que si yo quería seguir estudiando o quería ser fotógrafo. Yo inmediatamente le dije que quería ser fotógrafo. El tema era muy curioso porque a mí me decía, tú enfocas, diriges la luz 45 grados, o sea, y el diafragma no era tal diafragma. Era una ruedita que tenía puesta una señal que decía, tú enfocas con esto y para hacer la foto cierras esto hasta este punto. En ese momento yo estaba aprendiendo a hacer fotografías sin saber lo que era un diafragma. Hacíamos las fotos del colegio de Valvanera, recibíamos la notificación del hermano Antonio, que era una institución en el colegio de Valvanera de los Maristas, y los niños se colocaban, hacíamos las fotos en placa 13x18, que era una cámara de fuelle, y salían unos negativos preciosos. Hacía en Valvanera, hacía en San José y en la enseñanza. En el momento que yo me quedé en el estudio, me quedé solo. Por las mañanas, mi padre se marchaba a obras públicas y yo seguía trabajando. Revelaba, retocaba, repasaba, atendía al público. Empecé a hacer reportaje, el comentario de él decía, es mejor que te venga el cliente a ti que tú vayas al cliente. Incluso cuando yo empecé a hacer reportaje puso alguna reticencia. Dice, es que es mejor que vengan a tal. Digo, pero si el reportaje lo está pidiendo la gente, hay que ir a hacer el reportaje donde lo pide la gente. El hacer el revelador cada cierto tiempo, bombonas de 20 litros, en el cual yo todavía recuerdo los elementos que se utilizaban, que eran metol, hidroquinona, sulfito, carbonato y bromuro. Y a última hora de la tarde, cerrábamos el estudio y se revelaba en cámara oscura, todas oscuras. Antes las placas que utilizábamos eran 18x24, 13x18 y 9x12. Y revelábamos y se guardaban, se archivaban, se les ponía un sobrecito transparente, se le ponía fecha. Lo que pasa es que tanto las placas de cristal como las de acetato, venía una casa de Ubrique y se las llevaba para hacer los plásticos de las carteras. Y las placas de cristal, pues lo mismo, para utilizar el cristal. Antes no se tiraba nada. Colocar las luces era lo más bonito. A mí, vamos a ver, me gusta preparar a la cliente y los detalles, muchísimo. Luego el otro, el retoque, el repaso, es una labor relativamente pesada que, pues, claro, que era necesario hacerla. El hecho era atender al público y entre atender estábamos repasando, que viene a ser un retoque, pero en papel. Cuando habíamos terminado el tema del papel, nos metíamos a la placa. Para retocar necesitábamos un producto que se llamaba matolaina. Era como una resina que se le daba con un algodón, extendiéndola muy bien, muy bien, muy bien, con el algodoncito bien sequito, no dejándole grumos ni nada, pues cogías el lapicerito, una mina muy, muy fina, y con mucho tacto y mucho cuidadito de que no se marcasen las líneas, pues a darle ahí como si fuera un maquillaje. Lo principal eran las ojeras, los puntos, y luego, pues si era una persona que tenía el pómulo muy prominente, pues dándole un poquito hacia abajo para suavizarlo. Entonces, pues a lo mejor había días que te metías a las 5 de la tarde y a la hora de cerrar, que era 7:30, 8, pues tenías que cerrar el retocador. Y inclusive había temporadas que había mucho, mucho más trabajo, y entonces me lo llevaba para casa,
allí tenía otro retocador y retocaba en mi dormitorio. Pero claro, llegaba un momento en que yo ya me cansaba y se me cerraban los ojos y aparecía con la cabeza encima del negativo. Luego venían, arriba, y entonces pues me iba a la cama. Porque había gente que quería salir guapa. La gente iba a hacerse las fotos un poco por el recuerdo, por hacer un regalo, por celebrar una festividad, como las manolas que iban con la mantilla. Pues siempre ha sido las mujeres las que, pues qué sé yo, se hacían fotografías que eran, se llamaban carteritas, que era el tamaño de 7x10, pues para dársela al novio, el día de los enamorados. Todas esas fechas así señaladas, las chicas iban a porrillo. Estoy hablando de mujeres, porque realmente las fotos de los hombres, hasta que llegaba la pareja de boda, no hacías un hombre. No, las fotos de encargo, digamos que reflejan épocas. Las mantillas se hacían, llegaba la Semana Santa y ya era fila la que había. Mi padre tenía mucho interés en el tema del color. De hecho, se fue en un viaje que hizo a París, se trajo filtros, de hecho revelamos diapositivas de 18x24 y en Logroño fue el primero que expuso fotos en color en las vitrinas. Porque desde que he abierto los ojos hemos estado allí y yo tenía, creo recordar, como 4 años o 5, o sea que toda la vida estaba metida allí y toda la familia, todos los hermanos también, o sea que... Que en el estudio hemos participado los 6 hermanos. Bueno, luego mi hermana, la pequeña, montó un estudio en Vigo, también con el logotipo de Fotopalacios. Y nada, todos hemos participado en el tema de fotografía. El recorrido que hizo con el reportaje fue del 40 al 47. Esos son los años que él hizo reportaje y ya en el 47 se estableció en galería, como fotógrafo de galería. A mi padre a los 52 años le dio una trombosis y se quedó, pues ya que yo durante 20 años estuve pues solo porque era el que decidía todo porque él no, ya no podía. Mi padre cuando se montó en fotografía, puso la fotografía, la puso en un entresuelo en Muro de la Mata, al lado del Gobierno Civil. A partir de ahí, al paso de los años, yo decidí montar una tienda en Murrieta, Marqués de Murrieta. Me han pillado todos los pasos, del blanco y negro al color y del color al digital. Iba cayendo. Tanto en fotografía como en venta de material para esa fotografía. Yo aguanté un poquito más en el tiempo, pero enseguida se notó y decayeron y cambió la fotografía. Yo tuve la gran suerte de retirarme en un momento clave. Pues igual es un poco el espíritu que tengo yo ahora de cuando veo una cosa que va a desaparecer. O que es importante que la fotografía, simplemente por dejar constancia de algo que va a pasar y que no va a volver. La fotografía va íntimamente ligada a la historia de la ciudad. La fotografía nos permite conocer y reconocer nuestra ciudad. La documentación fotográfica, en este caso el magnífico trabajo de Palacios, no es simplemente la suma literal de una más una más una fotografías. Su extensión nos permite entenderla casi como una tesis. Tiene un valor añadido superior a la simple acumulación de una más otra fotografía.